Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo, y es que los Juegos Olímpicos están prácticamente a la vuelta de la esquina. Por ello, queremos desde este programa hacer un breve recorrido por los principales momentos que se han vivido en estas citas olímpicas. Comenzamos con el primero, el vuelo de Bot Beamon. Bob Beamon era un atleta que hasta los Juegos Olímpicos de México 68 había marcado una discreta marca de 8:33. Primero vamos al concepto, al contexto mejor dicho, y es que los Juegos Olímpicos de México 1968 siempre serán recordados por los Juegos de los Saltos. El primero de ellos, el salto de altura con el representante de Fosbury, y por supuesto el salto de longitud con Bob Beamon. Continuamos. Bob Beamon recorrió e hizo una marca estratosférica en estos Juegos Olímpicos de 8:90. En su vida solamente consiguió una medalla de oro, pero este oro, digamos que pulverizó todos los récords anteriores por 55 centímetros. El 8:90, ¿cómo lo logró? Pues prácticamente él ni lo podía creer, ni tampoco los jueces. Y tras los jueces, digamos, revisar varias veces, fue decretado este récord histórico. Fue considerado el salto del siglo. Incluso Bob nunca lo volvió a hacer, tampoco se acercó ni siquiera a los 8 metros, y prácticamente estuvo vigente por 22 años hasta que en 1991, en la final del Mundial de Tokio, primero Carl Lewis marca 8:91, pero finalmente no es válido el salto. Después viene Matt Powell y marca ese 8:95. Repito, en mundiales, lo que nos afirma que el salto de Bob Beamon sigue siendo el segundo mejor de la historia, y es una audacia sin precedentes en los Juegos Olímpicos. Contamos la historia de Eric Mousseau-Bani, un héroe que no sabía nadar. Bueno, los Juegos Olímpicos siempre están caracterizados por lograr esas heroicidades, esos grandes récords. Pero la historia de Eric, un nadador de Guinea Ecuatorial, nos cuenta que se puede ser un héroe en estas citas olímpicas sin quizás hacer ese gran récord, obtener una medalla o convertirse en un gran deportista. ¿Cómo llegó Eric? Bueno, Eric siempre va a ser recordado por ese nadador que en los Juegos Olímpicos de cine en el año 2000 hizo los 100 metros libres con crono de 1:52.72, el doble de alta de lo que hacen los campeones, incluso superior a los 200 metros libres. Pero es que Eric llegó a los Juegos de una manera peculiar. Siempre quiso formar parte del equipo de atletismo de su país, pero cuando se decidió estaba completo. Entonces la federación le dijo que podía formar parte del equipo de natación. La primera vez que Eric vio una piscina de 50 metros fue en los Juegos Olímpicos de Sídney. Le tocó nadar junto a dos nadadores que también habían llegado de la misma manera por este programa del COI, pero fueron descalificados, y entonces le tocó nadar solo. Prácticamente el público muy rápido se dio cuenta del estilo poco ortodoxo de este nadador. Había nadado muy poco. Quizás el primer largo lo hizo con bastante soltura, pero el segundo prácticamente se ahogaba. El público se percató de lo que estaba sucediendo. No podía creer que en unos Juegos Olímpicos se pudiera nadar, digamos, sin ese estilo depurado que caracteriza a los grandes especialistas de este deporte, pero al momento comprendieron a Eric y lo empezaron a apoyar. Eric se ganó, digamos, el reconocimiento internacional sin ganar una medalla, sin cumplir y sin batir récord, pero lo más importante es que él había logrado su sueño de asistir a unos Juegos Olímpicos. Ahora vamos a un tercer momento, el día en que el público fue soberano. En los Juegos Olímpicos del año 2004 en Atenas tuvo lugar un hecho sin precedentes, y es que a partir de ahí se iba a modificar el sistema competitivo de gimnasia artística, y los protagonistas fueron por supuesto el público, los jueces y Alexei Nemov. Alexei Nemov era un gimnasta ruso que había llegado a la cita olímpica ya casi al final de su carrera y con 12 medallas colgadas al cuello. En la final, digamos que
que protagonizó un ejercicio maravilloso que se ganó los aplausos del público, pero los jueces fueron más exigentes y le dieron una puntuación de 9.725. Esto, por supuesto, que fue un plomazo para Nemov. Para el público, las personas empezaron a protestar, a silbar. En medio de la instalación deportiva, pues con esa calificación no podía acceder ni tener esperanza de las medallas. A tanta insistencia, los jueces, digamos, que hicieron una revolución y le dieron y le otorgaron una puntuación nueva de 9.762, también insuficiente para que este atleta ruso con muchísima historia pudiera optar por las medallas. Tiempo después fue revisado el sistema competitivo de gimnasia y en 2006 se cambió el método. Ese día Nemov nunca criticó a los jueces. Por supuesto, él dice que ese día fue muy importante en su carrera, más que si hubiese ganado una medalla olímpica, pues el calor del público muchas veces es más importante que un simple metal. Con esta historia de Nemov finalizamos estos tres momentos. Por supuesto que en el próximo punto deportivo estaremos compartiendo otras historias olímpicas sin precedentes que han marcado, digamos, el camino y que seguro se escribirán nuevas en estos Juegos Olímpicos de Tokio que comenzarán el próximo 23 de julio. Muy breve, yo quiero dar una panorámica sobre el fútbol y es que todos estamos a la expectativa tanto de la Eurocopa como de la Copa América. El torneo europeo ya acaba de entrar a octavos de final, digamos sin sorpresas, todos los favoritos están en esta fase. Alemania hace un poco de trabajo con esa Hungría, pero al final digamos que empató 2-2, se coló. Alemania, que es uno de los favoritos, y a partir del día 29 va a enfrentar a Inglaterra y está clasificada para esta instancia decisiva. Por otra parte, la Copa América aún en la fase de grupos, que se extenderá hasta el 28 de junio. Reñida y seguida, digamos, estos dos eventos por la afición. Pero ahora yo quiero despedirme con el fútbol que se hace aquí en Cuba y precisamente la colega Nurka Talancón Villafranca del canal Tele Rebelde, también que conduce un gustado programa Fútbol por Dentro, nos va a adentrarnos y a dar detalles sobre la preparación de nuestra selección nacional rumbo a los partidos previos de la Copa de Oro. Hola Angélica, gracias por la invitación y me pides que te hable de fútbol cubano. Te comento que en las últimas semanas ha sido difícil encontrar un poco de las informaciones de lo que anda haciendo la selección absoluta por Guatemala, pero te comento qué sabemos. Se mantienen entrenando en buenas canchas, están entrenando 22 de los 24 futbolistas que participarán en la fase previa de Copa de Oro, pues Jorge Luis Corrales tuvo que viajar a Estados Unidos para continuar su temporada con el Tulsa, también Raico Arozarena se debe integrar cuando ya el equipo esté en Estados Unidos y Pablo Elier anda trabajando en los automatismos de juego y también en lograr una cohesión grupal. Pablo Elier nos comentaba en otras ocasiones que es algo que es necesario para lograr asentar a la selección y lograr el proyecto que ellos tienen con la selección absoluta. Te decía que están en Guatemala, llevan varias semanas entrenando y si bien se hablaba de partidos de entrenamiento, de partidos amistosos que se debía jugar con algún club en Guatemala, parece que no se va a lograr. Esto es malo para la selección, pero bueno, también tenemos que pensar que han sido unas semanas provechosas para el cuerpo técnico, para los entrenadores, que han logrado pues una cohesión como equipo que debe aportar mucho a lo que veremos el día 3 de julio ante Guyana Francesa. Un partido decisivo, un partido que debemos ganar, todos esperamos que se logre ganar para luego estar el día 6 ante un rival que debe ser Trinidad y Tobago, un rival que va a pedir más de la selección absoluta, pero que esperamos que estos dos partidos se logren ganar para lograr llegar a la Copa de Oro, pues les recuerdo que los partidos del día 3 y del día 6 son fase previa de Copa de Oro.
debemos ganar estos dos partidos para poder estar otra vez en una Copa de Oro. Y yo creo que el sentir de los que hacemos periodismo, de la afición, es el apoyo total al proyecto que tiene en sus manos Pablo Lier, el apoyo total a estos jugadores que están pensando en una mejor cara de la selección, en unos mejores resultados de la selección de fútbol de Cuba. Esto es todo lo que sabemos por el momento. Solo decirle a los aficionados que esperemos lo mejor, que el cuerpo técnico está trabajando, que los jugadores están enfocados, que están en buena forma. Se cree que deben llegar en muy buena forma a estos partidos de julio y esperemos que el resultado sea bueno. Yo me despido, pero antes quiero recordarles que a partir del sábado pueden disfrutar de la Euro a través de la señal de Telerebelde, el canal de los deportes en Cuba. Ustedes la van a disfrutar, yo también. Angélica, te agradezco la invitación y bueno, espero que me invites en otro momento. Yo siempre aquí esperando para poder hablar un poco e intercambiar un poco con los aficionados de tu programa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Sí, muchísimas gracias, Nurka. Por supuesto que otra vez vas a poder compartir seguramente con Punto Deportivo, con los seguidores de este programa. Claro, todos estamos agradecidos, pues ya se va a contar con la transmisión de la Eurocopa por el canal Telerebelde, el canal de los deportes en Cuba. Y sobre este te vamos a estar conversando seguramente en próximas emisiones de Punto Deportivo.